Y muy buenas a todos, aquí Carlings desde Very Hard Social Gaming. Y nada, vamos a echarle un ratito, vamos a seguir con nuestra partida que está muy interesante. A ver qué es lo que va sucediendo. Hemos pasado la noche. A ver si carga correctamente. Pues sí, bueno, hemos pasado la noche. Y bueno, ¿os acordáis que teníamos la mina? Que nos llevábamos tiempo sin hacer nada en la mina. Yo vamos a quitar esta antorcha de ahí porque no pinta nada. Ese agujero lo vamos a terminar, yo creo que casi cerrando. Porque voy a hacer todo esto de madera. Porque tengo aquí material que recoger. Sobre todo carbón, que es el que me interesa recoger más. Y por aquí lo mismo. Estoy haciendo por ahí el agujero, pero luego todo esto... A ver, que no he mirado si se ve y se oye. Sí, sí, se ve y se oye. Vale. Todo esto, hacerlo de madera y hacerlo con más estabilidad y con columnas y movidas. Y sobre todo sacar todo el carbón que pueda. Solo espero que no se me caiga a cachos la casa porque ya sabéis cómo funciona la partida nuestra. Cada 2x3 se rompen cosas. De hecho, vamos a ver si no se ha roto algo. A ver. Por favor, que no se haya roto nada, amigo. Parece que no. Parece que no. ¿No puedo subir? Amigo. Ah, no puedo subir porque tengo el recolector. Mique. Le tendríamos que poner este último. Y no. Voy a hacer así. Tampoco. Os iba a enseñar qué es lo que he hecho, pero me he dado cuenta ahora que de bajar se puede, pero subir no. Entonces, habría que ponerlo en el medio. Y si hay que ponerlo en el medio... Uf, esto cambia todo, ¿eh? Esto cambia todo. Estoy hasta por ponerlo aquí. Este sí es el medio, ¿no? Sí. Sí, lo vamos a hacer así. Vamos a hacer eso ahí. Ahora abrimos aquí y ya está. Y entramos por el otro lado. Ahora sí puedo, ¿no? Sí, vale. Y entonces ahora incluso nos vamos a poner aquí una vallita por si acaso. A ver, los he puesto aquí uno para adentro. ¿Por qué? Porque como estoy viendo que la inestabilidad siempre suele venir por los bordes, pues por lo menos si se rompe la movida del resto y no se rompe el recolector, pues ya hemos ganado algo. Y luego, ¿qué más? A ver, espérate, vamos a dejar las cosas. Hemos conseguido un diamante, pero el diamante lo vamos a guardar para hacernos el moz de diamante. O lo tengo ya. Que voy a tener. Que voy a tener. Por lo tanto, hemos conseguido carbón y nitrato. Y hierro también. Por lo que veo, un poquito de piedra, que no es mucho. Y la madera que me la he cogido yo de arriba. Ahora este es el agua de antes. Lo dejamos ahí. Café también. Ni hemos gastado el caramelo. A ver, el diamante lo vamos a dejar aquí como cosa importante. Que es... Por lo menos lo será... Queda el martillo. Ahora de comida andamos ahí. Tendríamos que hacer... Espérate, vamos a hacer algo de comida. De hecho, podríamos meterle un poquito de hierro también ahora que nos vamos a ir. Arcilla tal... Vamos a tener aquí 6.000. Y aquí eso, por ejemplo. Necesitamos carbón. Guardamos esto. Ponme, por ejemplo, yo que sé, 40 de carbón. O... Sí, 40, yo creo que está bien, ¿no?
¿Por qué no vuelve, no da el saludo ahora cada vez que inicio el stream? No lo entiendo. Venga, que vaya quemando y que vaya haciendo hierro forjado de momento. Luego. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a cocinar. Metemos uno aquí. ¿Qué puedo hacerme? ¿Carne con patata? Pues carne con patatas. ¿Qué puedo hacerme? ¿Huevos? Pues huevos. ¿Maíz? Pues hazme 5 de maíz. Cógete esto. Y son 6,57 más 2 son 9 y 9, 18. Venga, 21. Y ahora vamos a dejar todo. A ver, lo que podemos es comernos los sándwiches mozos. Vale, en cuanto me entre hambre, me como esa mierda. Pues creo que está todo. Creo que sí. Vale, pues a ver. Cocinando tal. Pólvora tenemos, ¿no? Sí, de momento. Tenemos casquillos. Pocos. Vale, pues de momento lo voy a dejar así y me voy a ir a hacer la misión. Son las 5. Está allí a 300 metros. Venga. Come, que estás muerto de hambre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro son 60, ¿no? Un par más. Vale, voy a comer todos y ya está. Ya que estamos, ¿no? Nos hinchamos a comer basura. Vale, y tú bebe. Y vuelves a beber. Vale. Pues vamos a ver la misioncita, que ya ni me acuerdo, la verdad, de lo que era. Otro pasangas también aquí. ¿Qué será? ¿Una granja? ¿Una industria? ¿La niebla ahora de repente que aparece de la nada? La niebla más chunga. Bueno, a ver, supuestamente perros va a haber, ¿no? Lo que me estás diciendo. Perros va a haber. A la parte de atrás. Oye, pues mira, tenía aquí cositas. Echa un ojo, ¿no? Por ver qué hay. Desde nada, mira, aquí tenemos el buzón. Mira. Qué apropiado. De hecho, vamos a ver, porque esta es la típica tiendita de semillas, ¿no? Sí, pues vamos a coger. Todavía nos queda mucho para llegar al cultivo, pero a veces dan patatas y cosas así. Que hay, ¿no? Un coche que está al lado de una granja puede que tenga cosas de granja. Pegamento, que no me viene nada mal. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, tenemos por aquí un poquito de maíz que también vamos a coger. Obviamente. Sobre todo ahora que estamos comiendo mazorcas últimamente. Más importante que nunca.
Vale, el perro no sé dónde estará, pero va a verlo, va a verlo. No tengo ninguna duda. No tengo tampoco pruebas, pero no tengo dudas. Pues venga. Cuchillico, ¿eh? Empezamos. Primero, el cultivo de exterior. Anda, ahora no tienes nada, tío. Se ha convertido en peor granja que antes. Vale, esto ya se considera que estoy fuera del POI, ¿no? Por lo que veo. Pues no. Ah, es cuando me vengo para acá, ¿no? El coche no cambia. Jabalíes, perros, tienda más. Oh, y en la misión, ¿qué pasa? Que no hay maíz verde. Todo amarillo. Así, mira ahí. O sea que hay bastante menos. A ver, aquí puede haber patatas a veces. No. Comidita, comidita rica. Venga, vamos a empezar la misión ahora sí. Vamos a probar nuestra porra de nivel 5. Yo creo que se carga un perro una porra como esta, ¿eh? A ver, la exclamación estaba aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pretenden que... Ah, que suba por aquí, ¿no? Vale, con esta porra voy a ir un poco sin miedo, ¿eh? Porque... es bastante sólida, podríamos decir, ¿no? De hecho, a día 17 y acabamos de pasar el 50, realmente, en cuanto al melee, vamos muy sobrados. Nunca había ido tan sobrado en el melee. ¿Será consecuencia de la propia build, ¿no? De fuerza. Simplemente ha sido casualidad. Casualidad, bueno, nada más. Vamos a hacer la misión y ya está. No me voy a poner nada más. Lootearé, pero no voy a farmear. No sé que sea algo excesivamente interesante como cemento o algo así. A ver, amigos. He venido a visitaros. Sé que sois buena gente. ¡Madre mía, cómo lo ha lanzado! Pero esa potencia. Me has dado porque creo que he fallado, ¿no? O sea, creo que le he dado a esto. Ha sonado a madera. Bueno, me la has dado, me la merezco, pero... habría que mirar el bar. Porque la repetición yo creo que se vería que ha habido falta, ¿eh? Pero bueno, como siempre digo... una buena hostia así mañanera que te despierte y que te diga, ¡eh! Chaval, ¿quién te crees que eres? Es un mindundi. Eres un mindundi. ¿Quién te crees que eres? De momento, poco lustro, ¿eh? Vale, está claro que si esta puerta no se abre es porque hay que ir por el armario. O sea que en el armario va a haber gentuza. Armario y en donde no es el armario. Mira, es que de un golpe fuerte mato al 80% de los zombies. Es impresionante. Bueno, pues hay que irse por la ventana entonces, ¿no? Sí, hay que irse por la ventana, me he equivocado. Sal. Nadie, ¿no? Cuando crees que va a haber, no hay. Oh, una recetita torrica.
A ver. Vamos ya muy cargadillos. Así que podemos, por ejemplo... Una mierda esto de que una vez que se vacía no puedas usarlo luego de contenedor. Porque eso le daba un rollito muy estratégico al juego. Ahora ya no se puede. Lomo es el único que debería ir quedándome, básicamente porque es el único que no solemos farmear. Y esto me da un poco igual también. Precio de venta 40, 96. Hostia, es que los ponchos se venden bien. No sé si es que hay escasez en este mundo. Escasez de ponchos. Muy cotizados. ¿Qué tiene el poncho? Resistencia al frío tiene poca, o sea que tampoco... Vale, pues vamos a tirar así. Un momento. Está cerrada. Esto aguanta. Ahí hay gentuza, seguro. Está feral encima, ¿eh? Ah, sube. Salen volando, tío. Es muy gracioso. Pero útiles vendas que nunca se usan porque que siempre vas a usar las otras. Hostia, recuerdos de Vietnam. Aquí me mataron en la de MacGyver, ¿no? No, qué coño. Aquí nos mataron en la build de percepción, que esto estaba petadísimo de gentuza. Hostia. Claro, es que aquí hay un momento en el que esto se abre mucho. Y de repente, pues viene gente de varios lugares. A lo que te ha costado, ¿no? Levantarte. Esperaba yo aquí feralidad, pero no. ¿Es usted un gran feral o no? Asalto táctico calidad 1, ¿eh? Ya tenemos las ametralladoras, las futuras ametralladoras buenas. Una caja fuerte y todo ahí, ¿eh? A ver, la arcilla no la quiero. Caja fuerte. Si vas a... Vamos a ver si hay otra. Donde hay una puede haber dos. Oh, ha aparecido una bolsa de forma mágica. Bolsa de hierro. ¿Tenemos algo de beber alternativo o no? Madera. Vale, por aquí ya no hay nada más. Esta misión, como la otra vez no la terminé, no sé cómo sigue. O sea, sé que aquí dentro está petado de peña. Porque me mataron ellos, precisamente. Uno. Oh, tranquilo. O sea que creo que... Ah, bueno, es que esta misión fue la de infestación. Claro. Por eso me mataron. Estoy empezando a recordar ahora toda la historia. Que era de infestación y era el doble de difícil, claro. De coche. ¿Cuánto va a llegaremos a la moto? De coña, ¿no? ¿Qué es lo que vamos adelantados? Vamos adelantados en las escopetas, pero que todavía nos queda para poder hacer la de bombeo. Vamos adelantados en ametralladoras, que nos queda todavía para la M60, que ese es el objetivo realmente. Palos, obviamente, que ya estamos al máximo. Herramientas de recolección.
Que también podríamos hacerlo, pero nos vamos a esperar. ¿Y qué más? Electricista, pero no tenemos nada. Áreas de trabajo, que la hormigonera nos quedan. O sea, cuando yo termine esto, tengo que llegar hasta 30, ¿no? O sea, en 30 me das la hormigonera. Vale. Comida y tal. Médico. Armadura. Y ya está, ¿no? Y vehículos, que esto era lo que quería ver. La moto es en el 45. Madre mía, no nos queda camino por recorrer todavía ni nada. A ver. Va por aquí. Podemos tirar de 5 de papel, por ejemplo, y 3 de tela. Esto. Incluso 2 semillas de crisantemo también. Estoy sobreesforzando, siempre me estoy sobreesforzando. Soy una persona que se esfuerza mucho. Mételo. Un cacal. Pues un cacal te lo quedas tú. Esto sí lo quiero, amigo. A la verdad, moto está para allá. Pues mira, vamos a hacer un agujerillo. Vamos a salir con madera. Ha sido romper la madera y sonar el trueno, tío. Madre mía. Muchas semillas. Mira, el resto me lo quedo de momento. A ver, the final. It's the final zone. Final area. Voy a dejar que vengáis rectos. Siempre es más fácil. ¡Oh, te he adelantado! Hostia, cargarme un operario de una me pone. Me pone mucho. El operario siempre era el típico que es difícil de matar. Eso de que lleva casco es invencible. Un tonto. A ver, tío, si me lo pones así a huevo, lo siento, pero es que es una tentación muy grande. Asoma, asoma. Venís por un lado, venís por el otro. No sé si hay una puerta ahí. Supongo que sí. Vale, aquí lo hemos mirado todo. Y esto es una puerta, sí, efectivamente. Creo que ya esto se ha acabado. Y atrás no hay nada. Bueno, hay un agujerito ahí que nos lleva a no sabemos dónde. Esperemos que no haya la típica Grace. Jabalí mutante del espacio exterior. Se abre. Tenemos el portallaves ahí. Uf, no me gusta a mí. Cuando me meto por aquí por estos sitios, me da mal rollete siempre. Bolo. ¿Qué hay ahí abajo? No hay nada. Este sí es el final, ¿no?
This is the end. Si es the end, no entiendo yo que aquí no haya nada, ¿no? Un poco de gasolina. Perritos, perritos. Perritos, venid aquí. Bueno, espérate, vamos a enfrentarnos a los perros a porra. Si es que hay perros. De momento no los ha habido. Y ya cuánta gente, ¿no? Es que es una ametralladora picadora. Madre mía, cómo mete. ¿Cómo mete esta mierda, tío? Bueno, tengamos ya el de nivel 6, yo no sé. Va a ser un sinsentido. Bueno, nos van a banear por ser demasiado poderosos. Bueno, parece que por aquí no hay una mierder. Aparte de... ocho pasos. A ver qué hay arriba. Ya, pues más raro y más triste. Ah, mira, ahí está la movida. Arriba del todo. Es decir, que pocas cosas hay. Bueno, no está tan mal. Más pegamento. El juego sabe que estamos sin pegamento porque lo hemos gastado para hacer la megaporra. Anda aquí, Equilibrius, Equilibrius. En serio, Equilibrius, pero ya una vez aquí ya hay que saltar. Saltamos. Saltemos, pues. Venga, cositas. ¿Cuántas cosas? Sí. Digo esta mierda. Tenemos un punto, pero lo hemos gastado. Anoche. Aquí, a terminar la beta madre. Quería poner el siguiente en minero 69. Para que así tengamos más aguante. De todas maneras que deberíamos tener ya las herramientas de acero, pero no llegan, tío. O sea, las tenemos, pero no las podemos construir. No tenemos partes. Más revistitas. Pues eso es todo. Eso es todo, amigos. Pues esta es la misión que nos mató, tío. La misión de la infestación asesina. Raro, ¿no? Pero claro, la infestación, pues seguro que es mucho más difícil. Está más llena de mamones. Ninguna gallinácea por aquí. Y aquí hay una llave de paso, pero esto no abre nada, ¿no? Tírame el hierro. No. Pues cógetelo, que esto da latón. Anda, mira. Dos conejos viviendo en la granja. No tienen ningún tipo de miedo, además, ¿eh? O sea, son conejos domésticos. Hola, conejitos. Les hacemos aquí una granja de conejos. Nada, los voy a matar, tío. Que no.
no he podido recoger nada porque no tengo espacio. Pozo de tela y tubería, vale. Has matado a los conejitos, lo siento. Conejos están muy ricos, los tengo que comer. Huevitos, huevitos. Y no ha habido perro al final, tío, qué decepción. Ponen esto aquí para asustar. Es todo mentira, eh. Es todo mentira, nos digan la verdad. Judy Witch. Ah, también otra cosa que nos he dicho que he hecho durante la noche, por miedo a que se me caiga otra vez la movida para abajo. ¿Habéis visto las dos columnas estas de aquí? Bueno, estas ya las hice en su momento, ¿vale? Pues ahora he hecho otras dos, pero estas son más estrechitas, para que pueda mejorar la parte de atrás, si hace falta. Tanto ahí como en el otro lado. Por si acaso. No me fío. Vamos, Joel. Here is your room. Oh, prices. Arco compuesto. Braza de hierro. Pero no es mucho mejor. Sin embargo, el arco compuesto... Hostia, es muchísimo mejor, de hecho. Pues dame el arco, lo quiero para mí. Dame trabajos, buscar. ¿Cuántas llevamos? Una, dos, tres. Y esta sería la cuarta. Podríamos hoy terminarnos el tier 3, ¿eh? Si nos esforzáramos. ¿Está sonando? Hay alguien por ahí, ¿a que sí? Aquí cerquita, que sí. Oh, ha sobrevivido a un golpe fuerte, tío. Se muere de un golpe fuerte y uno débil. Y el Hawaiian seguramente de tres fuertes. A ver, el arco. Quítame las movidas. Hostia, tiene un mogollón de espacio. Pues le vamos a poner algún mod. Vámonos. ¿Y esto? No me jodas que se ha roto algo. Parece, ¿no? Cosas raras del 7 Days to Die. A ver, ¿está todo? Sí, parece que está todo. Está todo correcto, ¿no? No tenía nada. Se iba más lento que los otros. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Vale. Vamos a empezar por las semillas. Cosas generales. Material elaborado. Varios. Balas. A ver, el arco este... Espérate, lo que voy a hacer es que lo voy a desguazar. Partes... Comida. Tres sándwiches mohosos. Pues me los voy a comer, ¿eh? Vamos, espérate, mods. Mods para el arco. Como por ejemplo, el por dos podría valerle a este arco. Le pegaría, ¿eh? Que tuviera un francotirador ahí. Vale, pues dámelo todo y así lo hacemos más rápido. ¿Qué le puedo poner? No puedo poner nada. Estupendo. Completamente maravilloso. Bueno, pues... Si no le podemos poner nada, pues tampoco se puede hacer gran cosa. Ya conseguiremos más motos.
Entonces dame uno de estos. Tenemos balas, tenemos flechas, tenemos bebida, tenemos comida. Todavía no habíamos terminado muy mal. Pues yo quería llevarme precisamente esto, pero bueno. Con los sándwiches de momento tiramos. Vámonos, hostia. Está cayendo de repente. Tengo frío, que llueve mucho. La temperatura muy baja. No me importa nada. Por aquí, por aquí. ¿Qué me ofreces? Otra estación de carretera de estas. Dos chachis. La misión ya la hemos hecho también. Ah, mira, tenemos aquí el coche de policía este, que no sé si está abierto. ¿Pero qué os creéis? Policía, siempre hay un policía. Inevitablemente. Uy, que me coges, que me coges. Uy. A dar la vuelta. Zombies siempre pierden ante la inteligencia del ser humano, ¿eh? Ahora ya ni están. No me gusta. Pero si te alejas lo suficiente, desaparecen. Hombre, mira, el mod que podíamos haber comprado el otro día. Ahora el juego nos premia. A ver. Hombre, a ver, meterle esto es interesante, ¿no? Porque esto, ¿qué es lo que hacía? Consume de resistencia al más cuerpo a cuerpo en un 10% y el manejo con arcos en un 10%. Esto creo que ya no importa a estas alturas, porque ya tenemos la habilidad de que cada vez que matamos, recuperamos. Entonces este se le puede poner a este, por ejemplo. Vale. Hostia, chaval, cómo mola esto con los pinchos y el fuego a la vez. Malo es que baja el rendimiento. Baja el rendimiento bastante de. Entre la lluvia y todas las movidas. Vale, a ver. ¿Hacia dónde nos manda el juego? Yo veo una luz ahí, ¿no? Se supone que siempre hay que ir hacia la luz, ¿no? Ah, mira, esta ventana de aquí, supongo. Ah, pues no. Nada, lo voy a hacer como hice la última vez, que es empezando por este lado. Y punto. Yeah.
ahí, pequeños jugadores que sois. Un cadáver. Sí, no es un zombi. Ya como se han despertado de repente, ¿eh? Serpiente ahí abajo, tan tranquila ella. Hola, amigos. Ya, ¿eh? ¡Madre mía! A veces los lanza de formas misteriosas. Nos ha metido una buena leche. Las leches que nos dan los ferales es por velocidad, realmente, y por sincronización. Hostia, un piano, ¿no? ¿Qué es lo que da un piano? ¿Madera? ¿Solo? ¿En serio? Qué triste. Uf. Los vasos de agua turbia, tío. Me des tantas cosas que me asombro. Me asombro de tu generosidad diaria. ¿Por qué rompo? Porque me apetece. Porque puedo. Y no tiene que quedar nadie, de hecho. No debería. Amigos, ¿quedáis alguno? Pues no. ¿Una mierda? Yo estoy confiando en hacer las misiones básicamente por el loot. Si no, es que me iría directo a hacerla, pero... Tengo que confiar en que me van a dar algo. Por aquí se entra... Se supone que si me siguen saliendo Big Hitters, ya las revistas no servirían para nada. Estoy al máximo. Aquí. ¿Cuánta gente? So many people. Es que mete muchísimo. Es que mete muchísimo. Es brutal. Si les entrillo yo, desde luego no tienen nada que hacer. Otra cosa es que se den ellos más prisa, ganen la iniciativa, y entonces sí. ¡Oh, gafas de loot! ¿Cuánto tiempo? Empezamos a usar la estrategia de las gafas de loot. O sea que para eso hay que hacerlo a dos tiempos, que es hacerte todo el poi matando a los zombies con las gafas de experiencia, y luego te haces todo el poi looteando. Pero es que es un rollo, tío. Vamos a ver. Bueno, las podemos poner, por ejemplo, para cajas fuertes y cosas así. Come, amigo. Mete por lo menos dos. Beber no bebas. Espera. No sé si va a haber diferencia o no, pero... ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pues eso es todo. Puerta, una silla, una caja fuerte abierta. Muy mal. Caja fuerte cerrada. Siempre cerrada. Nada. Entremos. Ellos nos guían por el camino del mal. The zombie way, the zombie way, del camino del zombie. Que ya me lo sé, amigo. Me lo sé, ya me hiciste la trampa en el pasado. Entonces no me vas a engañar dos veces.
Una sí, pero dos... No. No viene nadie más. A poder matar fácilmente un policía. Está molto bene. Apartado de correos 7803. ¿El agua? Sí, no hemos cogido ya. De arriba podría. Podría haber algo, ¿no? De ese lado no. De ese lado tampoco. Me has asustado, amigo. Me has asustado. Venía yo demasiado rápido. Era un susto ahí totalmente descompensado. La coño, no me dejas caminar. Vale, ya hemos llegado a este sitio, que este es el final, ¿no? Entuza, sé que alguno ha quedado todavía. ¿No? Pues nada. Espérate. Ponte las gafas, tío. De hecho, espérate, vamos a ir... Hostia, no he sacado las cosas de la moto, ¿a que no? Seguro que no las he sacado, tío. La moto la tengo... ¿Dónde tengo la moto? Allí. Tiene que haber un juego de llaves o algo para poder salir de aquí, ¿no? Siempre lo hay. Un botón... Todavía queda gentuza, tío. Perro y todo. Está, ¿no? ¿Os habéis tranquilizado? Para hueso y tengo para eso. Qué bien. Vale, a ver. Lo que quería era ir a la moto. Esto está cerrado, pero por aquí podemos salir, ¿no? Por aquí se puede. ¡Bien! No sabía yo que estaba esa entradita lateral. A ver, porque la moto me da a mí que sí, que ya tiene cosas dentro. Porque yo creo que no las he quitado, efectivamente. ¿Me podemos meter algo dentro? Sí. Poco. Pues hazme una caja. Una me vale. Ponte las gafas. Y la cuestión es que la... No, todavía no hemos encontrado ni la mochilita, ¿eh? Eso es lo primero que habría que buscar. A ver. Esta está allí al fondo, vale. Entonces vamos a terminar de hacer esto de aquí dentro. Aquí habrá cositas, ¿no? Digo yo. Aunque sea poco. Cafetera comercial ya la... Anda. Bueno, sí, es verdad, sí, eso es lo primero que hemos looteado. Pues creo que eso es todo, ¿no? No se puede. Esto está vacío, este no. ¿Qué es esas dos cosas que están ahí encima? O sea, ¿qué es eso? Son como unos tornillos, tío. Parecían ahí como unas salchichas podridas.
escuchando pasos. Y no son amistosos. Pues nunca lo son, básicamente. Esto es una horda errante, ¿eh? Suenan pasos en plural. Vale, hostia, hay unas escaleras aquí. Hostia, pues habría que ver todo esto primero y luego subir, ¿no? Digo yo. Pues no, creo que vamos a subir primero. Porque el final creo que era por ahí atrás. Este poi está guay porque es como raro. Parece que es pequeño, pero luego es más grande de lo que parece. Hay un mosquito para aquí, que es más pesado. ¿Quieres ir para ahí? Mosquito de mierda. A vivir de la sangre de otro. Perchero escondido, tío. Esto aguanta, ¿no? Las gafas de bucear. Y está todo. Y ahora por aquí. A ver, léete eso, por ejemplo. Cómete. Cómete esto. Cómete esto. Mira, mierder. No sé quién eres, pero no estás invitada. Vale, ahora tenemos que ir por la parte de atrás, hemos dicho. ¿En serio? Aquí está el último final ya de todo. Final del final. Nada. Gasolina. Gasolina. Así llamaba yo el gran Pau Gasol. Cuando jugaba al NBA. En el que estaba él. Un NBA en el que le pusieron 92 o 93, ¿eh? O sea que era uno de los mejores de todos los tiempos. Mundo mundial. Qué susto. ¿Cuánta gente hay ahí, tío? Qué buena guaya me he llevado. Además que se han despertado los de aquí, tío. Son unos cansinos. ¿Les abrimos ya? A ver, no hace falta. Ya nos han abierto ellos. Ven, ven. Que cuando hacen eso con la cabeza, como falles. Como falles te dan, ¿eh? Te dan, pero bien dado. Dos zombies para proteger el alcohol. Si es un alcohol muy importante. El botón estaba. Espérate, estaba aquí, a este otro lado. Venga, aprende, aprende. Protector de nudillos de calidad 5. Ponme la...
pala ahí. ¿O esto qué es? ¿Qué más de modificación de cargamento de dron robótico? A ver si nos das el dron. Lo llevemos. Ya no nos cabe, ¿eh? Aquí atrás no hay nada. No, solo nos queda esto. De pesadillos. Pues unos pesadillas. Bébete uno de estos. Anda, que nos queda camino para que lleguéis hasta aquí. Ahora ya sí están cerca. Justo a tiempo, amigos. Venís justo... justo cuando acabo de abrir la caja. ¡Oh! Me habéis hecho la envolvente. Pero cómo sois tan inteligentes. Ahí... el ataque en pinza. Venga, pues a ver, ¿qué no quiero? Vos dos de papel, desde luego que no. 50 de hierro, tampoco. ¿Y qué más podemos tirar? 34 de madera, por ejemplo, también me da igual. Vale, ahora esto. ¿En serio? ¿10.000 esa puerta? No puede ser tan resistente. ¿Cuánto cuesta en hacer esa puerta? Puerta de garaje de hierro. Con 20 de hierro forjado, te dan una puerta de 10.000. No me creo yo esa movida, ¿eh? Está doble de hierro, hierro forjado. Esta es esta, ¿eh? Claramente, o sea, se ve ahí en el dibujo. Pues cuidado, ¿eh? Porque te puede ser también otra gran estrategia, ¿no? En vez de poner bloques, tío, de... lo podemos hacer nosotros, pues en vez de poner bloques del... pasa que cuando rompen, rompen mucho a la vez, que ese es el problema, porque las otras puertas, las blindadas, solo son dos bloques, o sea que tampoco pierdes tanto. A ver. Cosas que no necesito a corto plazo. Una camiseta de mierda. 3 de plástico. 2 de café. 3 de nitrato. Esto sí, para vender. Moth. De todas maneras vamos a hacer una cosa y es... aquí una balicita. Y ahora venimos. ¿Y hacia dónde es? Ya, ya. Cómo gira la moto. Una capacidad de giro sorprendente. No hay, no hay, tío. Sois unos estafadores. Estafadores. A mí ya no me estafáis, amigo. Ya no me estafáis. No me voy a dejar estafar por vosotros. Nos da tiempo a una misión más, yo creo. A
A ver, las gafitas, póntelas de nuevo. A ver, aquí. Me he equivocado. Pero no debería haberse ido hacia el otro lado. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya está, ¿no? Sí. Motor. Gasolina no hay. A ver, cosas para vender como esto y esto, esto. Gafas de esquí, agilidad. De agilidad sí teníamos, ¿no? Sí. Espérate, porque esto las podemos desguazar. Sí, mejor desguazarla. Y vendemos esto y esto y esto y esto. Vale, a ver, mods. ¿Estás al máximo? No, pues venga, para ti. Por ahí. Mods por ahí. Hostia, más sándwiches mozos, pues me los voy a comer. Me encantan los sándwiches mozos por la mañana. Vale. Pues dame otro de estos. Lo que pasa es que me los estoy agotando, tanto come sándwiches. Coge las cosas de la moto. Bueno, creo que no hace falta. Bueno, sí, vamos a coger. Luego se nos olvida. Poncho teníamos. Poncho no teníamos, pues ya tenemos poncho. Artes, semillas, comida. Y un mod de sombrero muy molón. Venga. Corre. Vamos, el material. Venga, vale. No puedo negarme a esto. No puedo negarme a que me hagas una horda errante gratuita. ¿Qué? ¿Creéis que me podéis golpear aquí impunemente? No es así, ¿eh? Impunemente no me golpea a nadie. Y voló. ¿No? Es que el primer golpe me lo dejo dar para que se confíen. Ya se confían y luego ya los mato. Hay una ATM. ¿Esta ATM está disponible? Está disponible. Pues... Oh, de 200 en 200. Si es que ya metemos muchísimo. De hecho, tenemos un punto más. Y se lo vamos a dar. Ya metemos más de 200 todavía. Voy a cometer uno de estos. Y bebete uno de estos. Claro, claro, si corro... Si corro, no me recupero. Oh, 1021, ¿eh? Tenemos aquí una máquina expendedora. Hasta luego, amigos. Me quedaría conoceros.
pero tengo cosas que hacer. Me choco. Hala. Y ahora ya sí, vamos a recoger nuestra querida recompensa que nos merecemos por haber hecho lo que hemos hecho. Básicamente ponernos en riesgo para ayudar a otros. No, mira, un buzón que no. Era el de minería, ¿no? De minería. Recolecto un 20% más de material. Muy bien, muy bien. Bueno, parece que de momento aguanta la estructura. Sé que esos están vacíos, pero ya que les estoy rompiendo todos, pues se rompen todos. Vamos a discriminar aquí entre unos y otros. Y igualdad para todos los buzones, sean del color que sean. Amigo, una pala de acero. Me parece estupendo, tío. Me parece estupendísimo de la vida. Estupendísimo de la vida. Vale, pues a ver, pues ahora... vamos a primero a guardar el material. Me da el tembleque. Carne. Eso es bebida. Balas. Venga, pues cogemos la pala. Quitamos las mierdas. La ponemos a esta. También tiene para tres. Pero... no podemos ponerle ninguna, ¿no? Parece que no. Creo que no. Esta pala se vende. Dame también el color. Tenemos nuestra primera herramienta de acero y no la hemos tenido ni que construir. ¿Esto cómo va? Termine ya eso y se apague. Vámonos. Corre, corre. Hacer otra misión. Nos da tiempo a hacerla, volver y coger otra. Nos quedaría una más. Este es el edificio que me mola tanto, que es el edificio Partida. Está súper guapo. Uno de los points más imaginativos. El gym. Tenemos que hacer el gym. El gym. Nada más del gym. Pues venga. O sea que me voy a hacer la misión y el loot. Y ya está, ¿eh? Yo creo. Con el mosquito, qué pesado es. Es que sobre todo es porque no es que me quiera picar. Es que esta se pone en la pantalla. Pesadilla.
Claro, pues lo veo y lo miro. No puedo evitar mirarlo. A ver, no, espérate. Vamos a hacerlo uno más atrás, mejor. Vale, está aquí a 6,8. ¿Esto de qué es? No me digas que es de hormigón, por favor. No. Estamos adelante, ¿eh? Espérate, voy a poner... Ahí. Ahí. ¡A mí! Ah, yo tenía ganas de hacer este poi, pero... No lo voy a hacer. No sé por qué me ha dado un mal palpito. A ver, podemos intentar hacerlo a toda leche, ahora que ya tenemos la misión hecha. Y si sale mal, pues me piro. Que es para allá. Venga, vamos a hacerlo rápidamente. Da a la nada, ¿no? Vale, por ahí arriba no sé. Escuchando a alguien venir. Efectivamente. Se te cae el brazo y la pierna, tío. Ten cuidado. Máquina de bending. No me voy a poner a lootear, obviamente. Solo voy a buscar el loot principal. Amigos. No viene nadie, ¿no? ¿Pero tú? Salvado de milagro, ¿eh, amigo? Te has salvado de milagro. ¡Bueno! Sí, señor, tres fallos seguidos, claro que sí. No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Rompe, rompe. Vale. ¿Y por aquí yo no puedo entrar? ¿Puedo entrar? Claro que puedo entrar. Caja fuerte. Aquí va a haber una caja fuerte. No. Venga, para arriba. Aquí es donde estaba ya la movida, ¿no? O hay un piso más. Creo que hay un piso más, ¿no? Hola, amigos zombies. ¿Venís? ¿No venís? ¿No hay nadie? ¿Está vacío esto? Hay dos máquinas expendedoras a falta de una. Pues hay dos máquinas expendedoras. Pues lo voy a poner. A lo mejor hay hasta tres. La moto para poder escapar. Ahí no se puede. Y esto está cerrado. Supone que tengo que hacer eso, ¿no? El camino es este. Señores zombies, ¿dónde están ustedes? Hay pocos, ¿eh? Una misión con pocos zombies. Ahora me van a dar la lección típica de cuando yo hablo y de repente aparecen 800 millones de zombies, porque son así las cosas. Mira. No es... Esto ha sido arriesgado, ¿eh? Eso que he hecho ha sido arriesgado. Como poco, arriesgado. Ven por ahí. Vení, vení, vení para acá. Se está todo cansado y se ha quedado así, ¿eh? A gusto, tío. A gusto te has quedado, ¿eh? Venga. Y nada.
Está el loot final, tío. Esto lo quiero. Hay que subir. Porque hay que saber subir y hay que saber bajar. Y se sube por... amigo. Ah, la cuerda, es verdad. Pero importante cuerda de la vida. La cuerda de la vida. Pues aquí tiene que haber gente, ¿eh? Aquí tiene que haber gente. Ahí se rompe. A ver, amigos. Empieza por mí. Quiero combate. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Qué fuera! ¡Oh! ¡Habéis caído en vuestra propia trampa! Caéis en vuestras propias trampas. ¡Sois muy tontos! Pero aquí ya hay mucha gentuza, ¿eh? Me rompí la pierna. Pero me da igual porque me voy. Paso de liar la parda. Vete para allá. Ya vendremos. Ha marcado como 2 de experiencia. Pues tenemos ahí el loot, pero es que se ha puesto muy... Se ha puesto muy chungo. No, no, no quería... Sobre todo es por el tiempo. Demasiado tiempo, demasiadas balas. No merece la pena. Aunque seguramente podríamos haberlo hecho, ¿eh? Sobre todo si hubiéramos seguido con la porra, que es cuando somos potentes. Porque la ametralladora... Pues no. Pero bueno, así cogemos una misioncita. Y podemos por la noche, de hecho, ir a lootear ese sitio. Por cierto, espérate, antes de nada, que no perdamos tiempo. Ponte un plaster. Amigo, esta misión era chunguilla, ¿eh? Debería darme un buen regalo. It must be my lucky day. Thank you. And here you go. Una ballesta de hierro ya es tarde, tío. Ya la ballesta de hierro se ha quedado anticuada. De acero forjado. Pues venga, yo creo que acero forjado. Venga, dame otro. Busca limpia, pues busca limpia. I like you, friend. God bless you and good luck. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el 6º. Y mañana terminaríamos. Vale. Está bien. Me mola. Qué quejica eres, amigo. Un poquito aquí de material. Acero. Balas. Por cierto, balas. Vamos a llevar el doble ahora mismo. Porque nos vamos, ¿eh? O sea, nos vamos directamente a ese sitio otra vez. Eso, yo quiero ese loot. Lo que pasa es que ahora no me voy a tirar porque tengo la pata rota. Espérate, porque. Claro, no me he curado. Vamos a gastar un botiquín, que tenemos bastantes. Sí, tenemos bastantes botiquines. Aunque no nos deja curarnos del todo, pero principalmente por la rotura. Rotura de pata. Hostia, es que se lía muy parda en esa azotea, ¿eh? Porque se activan.
No es que sean... Son... El problema es que son muchos, porque se activan como 8 o 9 de golpe. Entonces, claro, 8 o 9 de golpe... Mucho que tú quieras ir a porra y a pegar leches y tal, es que te empiezan a aturdir. No puedes hacer nada. No, aquí no era. Era en... Estoy equivocando. Era aquí. Deep coffee. Café comprimido, tío. Malo es que vamos a llegar y ya va a ser de noche y eso es una mierda. Pero bueno. Cuestión de creer, ¿no? I want to believe. A ver, también podemos hacer una cosa y es... vernos desde algún sitio relativamente seguro. Desde aquí llego, ¿no? Ahí, mejor. A subir al tejadillo este. Yo creo que al tejado ellos no pueden. A ver qué salto, estoy perdiendo un punto de vida, ¿no? Creo. Ahí no. Ahí. Ahí, ahí y ahí. Sí, desde aquí puedo matar a muchos hijos de perra bastante fácil. A ver, ya que estamos, vamos a comer y ya perdemos más puntos de vida todavía. Ya que nos ponemos, ¿no? Pues perdemos todos los puntos de vida que sean necesarios. Nos alimentamos bien. Y ahora nos tomamos uno de estos. Y como nuevos. De hecho, hasta nos podríamos subir ahí. Creo que ese sitio es incluso mejor. ¿Más madera? No. Voy a escoger... A ver si me voy a caer. Que no me quiero caer, obviamente. Quieren venir las notas. Tío, cómo se escapa cuando le disparo, ¿eh? ¿Dónde estás, amigo? Estos a distancia no mete mucho. Le puedo meter uno en la cabeza. Ahí está. ¿Está? Por si acaso. ¿Por qué de repente estoy a 83? Ah, bueno, porque no nos hemos curado, claro.
hemos hecho bien en coger balas. Ya nos ponemos esto. Se supone que están todos muertos ya, ¿no? Tampoco eran tantos, ¿eh? O sea que se te juntan y... la lían bien liada. Oye, ahí abajo no hemos estado, ¿eh? Porque esas balas no las he cogido yo. Okay, dame movidas. Esto es todo lo que hay. Arriba puede ser que haya algo, pero... ah, tú puedes, amigo. Es un tipo duro, todos lo sabemos. Siguiente punto... creo que aquí ya no vamos a gastar mucho más. Bueno, se le puede dar un poquito más a escopeta. Pero creo que me voy a tirar más hacia ametrallador, porque ya... el problema de la escopeta es que si no tienes una buena escopeta... no sirve de nada contra los zombies chungos. Por lo tanto, habría que empezar a meterle ametrallador, porque la ametralladora sí sirve contra los zombies chungos. Vale, que tenemos muchas cositas. Martillo de orejas calidad 3, muy bien. Pues tampoco nos ha sido tan buena cosa, ¿eh? Bastante regulero. Ay, un buitre quedaba. Ven, ven. Baja, baja. ¿Te creías? ¿Me ibas a pillar ahí desprevenido o qué? A ver, vamos con la ametralladora, que no me fío ni un pelo. Puede ser que quede algún capullo. No parece, pero... chero este nada. Pues hay varios zombies por ahí por abajo, ¿eh? Los estoy escuchando. Están rondando. Están los rondadores. El rondador nocturno. El brechero tampoco, ¿no? Bueno, algo de comida. Algo de bebida. ¿En serio? ¿Cómo me pueden descubrir de esa manera? ¿De por dónde se subía? Por aquí. Ahora tenemos que subir al tejado y nos vamos. Y ahora ya sí. Vámonos. Hasta luego, amigos. Vamos para casa, si soy capaz de irme. Uy. Son los zombies de ciudad, que no soportan a los humanos de pueblo como yo. Quieren matarte. Matarte, asesinarte y ahogarte.
Vale, pues nos quedan dos misioncitas y terminamos el tier 3, ¿eh? Que con la tontería... ¿Quién sabe? A lo mejor nos da una recompensa rollo motociclística. Motociclísticamente hablando. ¿Qué tienes? No tienes nada, ¿no? Venga, que sí, que te haces daño. Ay, pobrecito, siempre sufriendo. Ve, pues nos vamos a quedar aquí mirando nuestro maravilloso loot. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos por vernos, ya sea aquí en YouTube, en diferido, en directo, en cualquier medio a vuestro alcance. De verdad que gracias por estar ahí, gracias por existir y gracias por el apoyo, sea el que sea. Os quiero mogollón, de verdad. Estar aquí es maravilloso. Y nada, que tengáis una buena semana, que os pasen muchas cosas buenas, que seáis muy felices y que tengáis un verano estupendo y maravilloso. Y si queréis, aquí seguiremos otro día para continuar con el octavo arte del arte colectivo que nos une a todos. Muchas gracias y hasta luego.